Por muchas veces que lo cuente, nadie me cree. Quizá resulte complicado de entender, pero por muy extraño que parezca, es cierto. Nadie sabe cómo llegó ni a quién pertenecía. Incluso es posible que él ya estuviera allí con el caserón cuando fue habitado por primera vez. Se llama Yundin. Y con eso basta. Un muñeco con nombre. Ridículo, ¿verdad? Pero Yundin lo tenía. No preguntéis qué significa o quién se lo puso. Eso, en el fondo, no importa. Solo yo sabía el verdadero motivo de tan precipitada marcha. No le culpo. Cualquier persona cabal habría hecho lo mismo, porque ¿qué persona que ame la vida podría resistir mucho tiempo cerca de aquel monstruo? Aquella mirada, aquella funesta sonrisa. Aquellos débiles brazos colgantes. Cuánto engaño en aquel diablo de trapo. ¿Cómo imaginar que un trozo de trapo pudiera albergar tanta maldad? ¿Cómo creer que un simple arlequín con cara de porcelana podría resultar tan aterrador? Yundin sabía qué hacer en cada momento para aterrorizarme hasta el desmayo. Era muy hábil. Todos dijeron lo mismo. Una mala caída, una desgracia, chaval. Pero yo sabía quién era en realidad el único culpable. Solo yo conocía su macabra maldad bajo esa falsa fachada amable. El miedo y la excitación se mezclaban en mi estómago, el paladar seco y el cuerpo tembloroso. Pero allí estaba. Esta vez no se reiría de mí. Ni me quitaría el sueño el recuerdo de su abominable expresión. Ya no más miedo, ya no más niño. Esta vez me tocaba ganar a mí empleando sus mismas armas. Qué iluso fui. ¿Cómo pude pensar de verdad que lograría vencerle
Había llegado su momento, el que tanto había esperado. Me tenía donde él quería. Así, paralizado por el terror, pude comprobar cómo aquel muñeco, aquel diabólico trozo de trapo, cobraba vida. Y me arrancaba la mía con la crueldad que solo puede tener un monstruo de trapo.